Los capítulos finales de Jeremías nos hablan qué sucedió después que Jerusalén fue devastada por Babilonia. No cambió la actitud de la gente que quedó. Todavía eran personas rebeldes, todavía eran personas que no estaban dispuestas a obedecer a Dios. Y Jeremías tuvo que continuar luchando con estas personas. Hoy vamos a ver el triste final de ese pequeño remanente de personas que quedaron en Jerusalén. Y aunque es una lección que muestra la condición terrible de la gente en rebeldía contra Dios, esperamos que esta lección sea una bendición para todos. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer saludarte, Rafael. Esas últimas palabras que hablaste están resonando en mi corazón. Sí. La realidad trágica del remanente. Y le pido a Dios que podamos nosotros aprender de cómo no ser, qué conductas evitar. Amén. Oramos para pedirle a Dios eso. Amén. Amante Dios, ayúdanos a no ser como estos hermanos de Israel, de Judá, contemporáneos de Jeremías, duros de cerviz y de corazón. Que podamos seguir el consejo de Jeremías y que haya un nuevo corazón en nosotros por la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a entender el mensaje de la lección para entender cómo actuar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Johnny, la lección de hoy es muy compleja. La lección de esta semana nos habla que luego de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor había dejado un regente de nombre Gedalías y se supone que todo estuviera en paz. Sin embargo, vinieron unos judíos y lo mataron, lo asesinaron. Ellos no querían tener un gobernador de parte de Nabucodonosor. Y ellos tomaron la decisión de que iban a reunir el pueblo que quedaba y se iban a ir a refugiarse en Egipto. Y entonces, en ese contexto es que empieza a desenvolverse la historia que nos corresponde para esta semana. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 42 de Jeremías los primeros tres versículos. Vinieron los capitanes de la gente de guerra junto con Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Pues de muchos que éramos, hemos quedado unos pocos, como ya ves por tus propios ojos, para que Jehová tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces encontramos, Johnny, que desde los más grandes hasta los más pequeños vinieron a donde Jeremías. Luego de haber cometido el crimen, me imagino que lo primero que estaban pensando es que le iba a venir una represalia. Porque en esos días, pues, destruir, matar al vasallo, al regente, al nombrado del rey, eso implicaba serias consecuencias. Correcto. Antes de comentar sobre las acciones de ellos, que son infames y muy tristes, quiero concentrarme en la persona de Gedalías, un héroe. Gedalías, al igual que otros personajes del registro bíblico, como Bernabé, son personas que abrieron puertas y que tenían buena estima y que pensaban lo positivo. Da mucha tristeza pensar que vinieron donde él a darle admonición, te vienen a matar. Pero él era una persona de tal carácter positivo y de tal carácter humilde que él no aceptó la admonición, sino que pensó que lo mejor de sus atacantes que terminaron matándolo. Yo quiero ser como él. Yo entiendo el comentario que haces, Johnny, de tener la buena actitud de pensar lo mejor de los demás. Pero en este caso le costó la vida a Gedalías. ¿Y ganó o perdió? ¿Quién es el héroe en la historia? Porque el que le dio el consejo le estaba diciendo: permíteme que yo vaya y mate a Johanán. Sí. Y acabe con esa amenaza. Pero él no quiso
dar un paso de tanta magnitud, de tanta fortaleza, y entonces es que vemos las consecuencias. Ganó o perdió, él guardó el carácter de Dios. Y aquí tenemos nosotros el disyunte, la disyuntiva. ¿De qué lado queremos actuar? ¿Preservar nuestros intereses personales o preservar el carácter recto y sano de la buena doctrina? Esto no es fácil, Rafael, pero el consejo debe ser claro. Preservar el carácter y la sana doctrina es más importante. Sí. Y ese es el héroe de la historia de esta semana. Por supuesto, Jeremías, que sigue el camino, que ya empezó porque el Señor lo puso en él. Pero el resto de la historia es muy triste. Sí, bueno, vinieron todas estas personas a buscar consejo de Jeremías, a plantearle a él una situación, o sea, el pedido. Luego de haber matado al sustituto o al regente que había puesto Nabucodonosor, tenían gran temor. Habían tomado ya la decisión de reunir a todas las personas y marcharse a Egipto. Pero entonces, antes de llevar a cabo esa decisión, fueron a consultar con Jeremías, y vamos a leer entonces en los versículos. Pero eso no era consulta de verdad, Rafael. Eso es pura pantomima, sí. Pura cobertura de la hipocresía y de la maldad que había en el corazón de ellos, con tal de legitimizar su poca vergüenza. Pero hablaron muy bonito. Oh. Y eso es lo que pudiera engañar a Jeremías, porque ellos vinieron para decirle palabras de mucha humildad, palabras de mucho sometimiento a Dios, que no eran, no estaban sometidos a Dios. Ellos eran personas de tomar armas y matar y tomar decisiones y sin consultar a Dios, sin consultar al profeta. Ahora vienen, como tú dices, con esa hipocresía a consultar al profeta. Y vamos a leer las palabras que ellos dijeron en los versículos 5 y 6 del capítulo 42 de Jeremías. Versículo 5, ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hacemos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envíe a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ahora, una de las cosas que yo veo en este pasaje, Johnny, es que a pesar de que están hablando muy bonito, que ellos hablan acerca de que Dios sea testigo de nosotros, entre nosotros, que hablan acerca de lealtad y hablan acerca de obedecer la voz de Dios, lo están haciendo después de que ellos ya tomaron una decisión que no tiene marcha para atrás. Al haber matado a Gedalías, ya no había solución a ese problema. Ya Nabucodonosor iba a tomar cartas en el asunto. Les venía a ellos un castigo seguro, una represalia inmediata y contundente. Toman la decisión de huir a Egipto. Vienen y le dicen todo esto, pero entonces algo muy revelador. Dicen las palabras: obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Y hay otra cosa, Rafael. Nota cómo dice más de una vez: tu Dios, a tu Dios, tu Dios, tu Dios. Nunca es el Dios de ellos. Le hablan a Jeremías como que Jeremías pudiera darle un imprimatur, como que Jeremías es el intermediario entre Dios y los hombres. Pero ese no es el Dios de ellos. Ellos no tienen nada que ver con ese Dios. Ellos todo lo que quieren es el beneficio ahora que se metieron en problemas con Nabucodonosor. Qué tristeza y qué dolor. Sí. Y eso tenemos que tenerlo claro cada uno de los que participamos de la palabra de Dios. Dios es muy celoso y Dios está interesado en una relación muy personal. Y no se siente ofendido nuestro Dios cuando hablamos de esa manera. Yo quiero servir a Jehová, mi Dios, no el Dios de Jeremías, el Dios tuyo y mío. Nuestro Dios. Pero entonces, la forma como hablan, para que obedeciendo nos vaya bien. O sea, un contrato. Exacto, una transacción. Esa fue la palabra que se me vino a la mente. Yo voy a hacer un negocio con Dios. Si tú me das esto, entonces yo te obedezco. O yo hago esto.
Si yo te obedezco, entonces tú me tienes que dar esto. Como que si ellos estuvieran en la posición de negociar con Dios. Y precisamente por esa actitud que han revelado, es que ellos no van a tener éxito. Porque cuando Jeremías, y vamos a leer más adelante, le trae la respuesta de Dios, ellos revelan que lo que tienen en su corazón sencillamente es rebeldía, ya están decididos en hacer lo que van a hacer, y en realidad no les importaba lo que Dios iba a decir, sino que estaban cometidos. Pero entonces vamos a leer en el versículo 7, ¿cómo fue la respuesta de Dios? Aconteció que al cabo de 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías. Aquí hay algo interesante, Johnny, al cabo de 10 días. Estos no eran tiempos para dilatarse. Eran tiempos para actuar rápidamente. Sin embargo, Dios escogió dilatar la respuesta 10 días. Y lo que se me ocurre aquí es que aquí está el choque de dos culturas. La cultura humana es una cultura, especialmente en nuestro tiempo, es una cultura de rapidez. Es una cultura donde todo lo queremos ya, donde estamos acostumbrados a que si metemos un dinero y empujamos un botón, nos sale un producto. Y así queremos orar. Aquí sí queremos actuar con Dios. Y entonces está la cultura de Dios, donde Dios puede esperar 10 días o puede esperar meses. O años. Para dar una respuesta. ¿Por qué? Dios no mira el tiempo como nosotros. Nosotros tenemos la ilusión de control. La ilusión de que podemos dominar y que podemos actuar para que las cosas ocurran. Y Dios nos hace pensar en cada oportunidad que tiene, en nuestra fragilidad, en la realidad de que nosotros no estamos en control, no tenemos capacidad ni para entender ni para cambiar el resultado final de las cosas que están alrededor nuestro. Estos 10 días los veo como un símbolo de la obra y el carácter de Dios mostrándose a aquellos infieles para que sepan quién es el que está en control. Y tú y yo tenemos que decidir lo mismo. Pensamos nosotros que nosotros estamos en control de Dios y que Dios es nuestro siervo para responder a nuestros deseos, o estamos conscientes de que Dios es nuestro creador, el Señor de señores, y que el deseo que Él tiene de relación con nosotros, de todas maneras, nos supedita a nosotros a Él, no a Él a nosotros. ¿Quién es el que está en control? Es Dios. Y este mensaje quedó claro en la respuesta que recibieron. Sí. Y además hay otro elemento, Johnny, que yo veo aquí, y es que las relaciones no se forman abruptamente, velozmente. Las relaciones siempre necesitan tiempo. Necesitan experiencia, necesitan convivir, compartir. Y si Dios quiere tener una relación con nosotros, Él sabe que Él no puede convertirse en una máquina de refrescos, donde si empujamos un botón nos sale la bendición y entonces salimos corriendo para ir a disfrutar la bendición y volvemos solamente a Dios cuando necesitamos empujar el botón otra vez. Así no podemos tener una relación con el Señor. Si entendemos bien lo que hemos visto del caminar de Dios con Abraham, del caminar de Dios con Adán y Eva en el jardín, del caminar de Dios con Enoc, Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Dios quiere que nosotros meditemos en Él, que meditemos en su palabra. Y si nosotros estamos orando por algo importante, Johnny, muchas veces esas respuestas se dilatan porque son el momento para nosotros examinarnos, acercarnos a Dios, abrirnos al Señor, compartir nuestro corazón con el Señor. Y esas son las cosas que fomentan esa relación con Dios. Por eso es lo que yo veo aquí en esos 10 días, donde Dios les dio la oportunidad a ellos para recapacitar, para pensar bien lo que estaban haciendo, para cuidarse de tomar decisiones abruptas, de reaccionar velozmente, pensándolo mejor, pensándolo bien que iban a hacer.
Y entonces les llega la respuesta de Dios en el versículo, los versículos 9 y 10. Vamos a leer en el capítulo 42 de Jeremías, versículos 9 y 10. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ante quien me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Entonces aquí tenemos una promesa condicional. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas promesas condicionales en las Escrituras, ¿no es cierto? Sí. Aquí él dice, si permanecéis quietos en la tierra. Dios no quiere que se vayan. Dios quiere que se queden. Y a pesar de que ellos han matado a Gedalías, Dios tiene promesas grandes para ellos. La primera es que Dios les está diciendo que no los va a destruir, no los va a arrancar como antes les decía, sino que ahora los iba a prosperar. Ahora Dios viene con un mensaje de bien. Que está arrepentido del mal que ha hecho, dice. Correcto, pero entonces cuando uno lee eso, donde Dios dice que está arrepentido, ¿qué significa eso? Lo primero que tenemos que entender es que Dios, en relación con el ser humano, está continuamente en negociaciones. Nos deja entender que Dios no es, como algunos lo pintan, un ser distante que no siente ni padece, inaccesible y todo el tiempo como una máquina actuando con un plan que ya está predeterminado, sino que Dios, aunque tiene dirección y tiene plan, está en diálogo con el ser humano. Y las palabras podemos entenderlas de una de dos maneras. O es cierto lo que está describiendo allí y menciona y describe los sentimientos de, en el momento de Dios, o es una pantomima que es solamente para presentar una fachada. Yo prefiero pensar, Rafael, que es una descripción real de quién es Dios. Y esto me hace ver que Dios está en relación con el ser humano y es afectado por las consecuencias de las mismas acciones que él ha cometido. Bueno, en esta conversación Dios continúa con las promesas porque Dios entiende lo que hay detrás de su petición. A pesar de que son personas que están dominadas por su orgullo, dominadas por su soberbia, Dios entiende las necesidades y a eso es que se dirige, porque el, como mencionamos anteriormente, el principal temor que tienen estos hombres ahora es la represalia que va a tomar Nabucodonosor cuando se entere. La noticia se tardaría en llegar a Babilonia, pero la respuesta iba a venir con toda seguridad. Esos no eran hombres benignos, esos reyes de la antigüedad. Y entonces Dios les hace la siguiente promesa que encontramos en los versículos 11 y 12. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, a la cual tenéis miedo. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Tendré compasión de vosotros, y él se compadecerá de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Entonces aquí Dios se dirige precisamente a la mayor necesidad que ellos tienen. Y con ese ánimo, esa necesidad, ese deseo de formar un puente entre este remanente que había quedado en Jerusalén y él, entonces Dios les promete a ellos lo que más necesitaban, que era protección del rey de Babilonia. En otras palabras, les estaba diciendo, los voy a salvar de las consecuencias que ustedes han traído sobre sus propias cabezas. ¿Qué más podían querer? Es fascinante el hecho de que Dios sea tan condescendiente. En medio de la poca vergüenza y la maldad presentada por este grupo que mató a Gedalías, un caballero como Gedalías, fiel, fidedigno y compasivo y clemente, y Gedalías tuvo la oportunidad de matarlos a ellos, sabiendo lo que iban a hacer, pero él, siendo como fue, prefirió tomar el camino alto. Y ellos ahora reciben de Dios compasión, y Dios se arrepiente, y se arrepiente de tal manera
que ni siquiera va a permitir, como dice Rafael, que reciban la retribución del mal que han hecho. Eso habla muy bien de Dios y nos hace entender a nosotros la importancia de mantener una relación y un camino abierto con Dios. Porque esto ocurre porque ellos, aunque de pantomima y de pancarta y de mentirita, van a consultar a Dios, consultar entre comillas, de todas maneras, al consultar a Dios, abren la puerta para Dios manifestar su misericordia. Imagínense ustedes, amados, lo que podemos hacer tú y yo cuando abrimos nuestro corazón a Dios y le confesamos abiertamente la maldad de nuestro corazón, procurando una relación diaria con Él. ¿Cuánto más nos recibiremos de bendición? Amén, amén. Y entonces ahora viene la respuesta que Johanán y los demás le dan al profeta Jeremías. Vamos a ir ahora al capítulo 43, los versículos 2 y 3. Versículo 2. Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos, no vayáis a Egipto para habitar allí. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. Entraron pues en tierra de Egipto sin obedecer a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. O sea que aquí tenemos, Johnny, una rebelión abierta y declarada en contra de Jeremías y por lo tanto en contra de Dios. Es curioso que ahora lo llaman nuestro Dios. Sí, pero ¿cuál es ese nuestro Dios? No es el de Jeremías y no es el Dios verdadero. Eso muestra la capacidad del ser humano para engañarnos, para llamar Dios a nuestros ídolos. El ídolo de ellos aquí era el orgullo y la pasión de ellos, del odio que tenían hacia los caldeos. Todo lo que los movía era odio, y así no funciona el ser humano. Así no puede funcionar el cristiano. Aunque sea a aquel que llamamos la bestia, o aquel que llamamos el enemigo de Dios, el odio a una institución, a una persona, nunca puede ser motivo para la vida cristiana. El motivo para la vida cristiana siempre tiene que ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Así como Gedalías, algunas versiones dicen Gedalías, ahora leemos Gedalías. Así como Gedalías estuvo dispuesto a amar aunque le costara la vida, somos invitados nosotros a amar de esa misma manera. Ese es un llamado muy alto, Rafael. Sí. Ahora esta gente tan engañados estaban que ellos no podían aceptar que Dios los contradijera y rechazaron el mensaje. Acusaron a Jeremías de ser influido por Baruc. O sea que Jeremías, a pesar de que todas sus predicciones se han estado cumpliendo por 40 años, ahora tienen la poca vergüenza de decir eso es mentira, sino que te estás dejando influir por Baruc. Y se llevan a todo el remanente, o a gran parte del remanente por lo menos, se los llevan a Egipto. Y eso nos hace recordar de aquel pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Versículo 2, en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, Johnny, aquí lo que tenemos es como que el mismo carácter de Israel repetido muchos siglos después, muchísimos siglos después, donde las personas no querían quedarse en Babilonia para vivir en medio de dificultades, vivir en medio de privaciones, sino que se querían ir a Egipto porque allá en Egipto había comodidad, había comida en abundancia, no había la destrucción que estaba en Jerusalén, la economía estaba en ruinas y todo funcionaba bien en Egipto. Igual que sus antepasados cuando Moisés los sacó de esclavitud en Egipto. Pero entonces eso me hace recordar ese pasaje en Eclesiastés 7:2 donde dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete.
O sea que en medio de ese sufrimiento y esa privación, Dios podía traerlos a ellos al arrepentimiento, pero ellos no querían someterse a esa disciplina. El ser humano tiene la capacidad de elegir. Tú y yo, todos los que estamos leyendo la Escritura, tenemos la capacidad de decidir. ¿Queremos seguir el camino del Señor o queremos endurecernos y caminar hacia Egipto? Buscar las ollas de carne de Egipto, saciarnos de pasiones humanas y pretender que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es muy fácil engañarse, no siguiendo las verdades bíblicas y las enseñanzas de la Escritura. Es muy fácil tomar dioses ajenos y hacer ídolos y presentarlos como nuestro Dios y darle el nombre inclusive de Jehová Dios, del Dios de Israel, del Dios de verdad, del Dios del Nuevo Testamento, de Jesús. Y el llamado para ti y para mí es abrir nuestros ojos, como Jeremías los llamó a abrirlos, para poder seguir el camino de justicia y de verdad. Ese es el llamado, Rafael. Sí. Ahora, Jeremías todavía les hizo más llamados. Les hizo llamados a regresar a Dios, a regresar a Babilonia, pero ellos no quisieron aceptar ese llamado. Y en el capítulo 44, del versículo 16 al 18, encontramos una revelación terrible acerca de la condición de esas personas. Versículo 16. No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos fieles, felices, y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo. Y por la espada y el hambre somos exterminados. No en balde Dios les mandó a decir a través de Jeremías que engañoso es el corazón humano y perverso. ¿Quién lo entenderá? Esas personas estaban terriblemente engañadas y ese fue el fin de ellos. Rechazaron vez tras vez los llamados de Dios y todos ellos se perdieron en Egipto y no regresaron de ese país. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la última lección en esta serie de los estudios sobre el libro de Jeremías, que se titula Las lecciones de Jeremías. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.